Soy Víctor, vivo en Suecia y me gusta el bonsái. Ustedes sabrán el frío que hace acá, o se lo pueden imaginar por lo menos. Entonces los árboles los tengo que tener cubiertos en todo el invierno, por lo menos 3 meses. Y bueno, hoy lo que quiero hacer, quiero mostrarles, es ponerle un poco de nutrientes al árbol. Para eso voy a usar estas pelotitas, ¿las ves? Lamentablemente son productos químicos, no es nada orgánico, no lo puedo conseguir, acá no sé, acá no venden ni siquiera compost, no venden humus de lombriz, no se encuentra en ningún lado, chóquese. Aparte esto viene pegado con una silicona y me dijeron que son NPK, que tiene más o menos los tres componentes básicos, pero... Bueno, voy a probar, pero voy a probar poquito. Para romperlas o abrirlas un poco no le voy a echar todo eso. Las disuelvo, las pongo en un vasito con agua. Entonces el cemento, lo que tienen, yo no sé si es silicona, no me doy cuenta, yo qué sé. Se abre. Y esto les echo. Le saco el musgo. Le saco, se lo levanto. Nada más. El musgo no me gusta, lo puse de momento. En este árbol no me queda bien el musgo. Después ustedes me gustaría que me digan qué más le ven o qué le ven de detalle. Feo, que está mal hecho. Está, falta mucho todavía, pero... Así le voy poniendo algunas pelotitas. Por aquí. Les voy a echar algunas aquí. A ver. Con productos que no se conocen tampoco es bueno trabajar, no se sabe bien el resultado total, pero teniendo, si es verdad lo que dicen en los tres componentes, bueno, puede ayudar a tirar un poco más este árbol, que le falta años para parecerse a algo, ni siquiera es un pre-bonsai todavía, pero este tipo de ciprés así son duros, son una caña de duro, son un fierro, ¿no? Los regas poco y viven, los regas mucho viven, son un fenómeno. Espero que vos no te me mueras ahora. Bueno, gente, un abrazo, gracias por verme. Cualquier cosa, por favor, comenten y les digan qué les parece, si hay otra alternativa a tener abono. ¿Cómo puedo conseguir abonos orgánicos? Tampoco hay compost. Ah, les dije, pero tampoco hay humus de lombriz. Que no lo sé. Esto es bien complicado, este país, en ese sentido. Chau, chau. Nos vemos. Un abrazo.